ambición humana y sus guerras por dominar los recursos de la Tierra terminan provocando la muerte del planeta. Los pocos sobrevivientes al apocalipsis nuclear, olvidando sus diferencias, se unieron para crear una única ciudad, Terra 2. Por primera vez en la historia, se respira paz entre todas las culturas y etnias. Sin embargo, Terra 2 se enfrentaba a un reto mayor. El planeta ya no podía proveer lo necesario para subsistir. Esto motivó a la urgencia de desarrollar la tecnología y explotar otros mundos. Se crea así el Proyecto Esperanza. Protocolo de encendido de sistemas. Aquí la inteligencia artificial Sabrina S3000. Les informo que hemos alcanzado nuestro destino. Nos aproximamos a la órbita de Kepler-438b, nuestro nuevo hogar. Por favor, a todo el personal dirigirse a la sala de rehabilitación. Sea como dice Ulises, un nuevo comienzo, lejos de todos.
Debe ser cierto que la misión no tiene riesgos. Las armas que tenemos son escasas y algunas se ven obsoletas. Me parece extraño. Estamos en una misión de alto nivel. ¡Intruso! ¡Te hará falta más que eso para acabar conmigo! ¡No eres humano! ¿De dónde saliste? Todavía no sé cómo llegué a esta situación. Yo, precisamente yo, la más cobarde en este viaje. Cuando niña le temía mucho la oscuridad. Y para ser honesta, aún me aterra. Es por eso que no sé cómo puedo estar aquí sola en estos corredores sin luz, con un arma que ni siquiera sé cómo funciona. Pero debo hacerlo. Tengo que continuar. Hay personas que me necesitan y debo encontrarlos. Tranquilo, te pondrás bien. Tienes suerte de que haya pasado un curso en cuidados cibernéticos. ¿Tú no decías que eras invencible? Aunque sea un cyborg de élite clase 10, sigo teniendo partes humanas. No soy perfecto. Estaba escaneando uno que derribé y no contaba con que luego se regenerara. Sí, eso lo vi. Parecen creados por una raza inteligente del planeta. Por lo que veo, va sola. Todos deben estar en los refugios. ¿Qué haces por aquí? Yo también tengo una misión. Recuerda que soy responsable como tú de todo el personal de la base. También Oliver e Isaac andan haciendo lo suyo. Y tú, busca un lugar de refugio y ocúltate hasta que te mejores. Doctora, aquí las órdenes las doy yo. Ahora no estás en condiciones. Escúchame. Tienes que descansar. Voy a quedarme tranquilo por un rato, pero luego me uno a ustedes. Bien, pero tienes que cuidarte. Sin ti estamos perdidos. Ten esto. Si me necesitas, oprime el botón y no tardaré. Gracias. Tengo que decirte algo importante. Alguien me salvó.
Es una criatura de este planeta. Dejó un mensaje para nosotros. No. No puede ser. Por favor, Miranda, comunícate con Sabrina de la SGT. Coronel, eso lo considero imposible, pero lo chequearé de inmediato. Sabrina S-3000, informe los incidentes a partir del día 70 de la llegada a la órbita. Aquí la inteligencia artificial Sabrina S-3000. Informe de incidentes. A las 35.03 horas del día 73 de la llegada a la órbita de Kepler-438b, una entidad digital violó la seguridad de la computadora madre y extrajo información clasificada. El suceso me aisló del control de la SGT. Sabrina, localiza el origen de la entidad digital desconocida y elimínala. Tu prioridad es tomar el control de la SGT. Negativo. Operación fallida. Sabrina, crea una conexión con la sección energética y apaga todos los sistemas. Afirmativo. Los sistemas se reiniciarán. Buen trabajo, Sabrina. Miranda. Reapareció la entidad digital. Ante mi sistema se presenta con rango de comandante galáctico, con todos los códigos de acceso. Ha iniciado un programa de autodestrucción. La nave se autodestruirá en 15 segundos. No, no puedes permitirlo. Debes impedirlo a toda costa. Procedo a evacuar, salvando información. Procedo a evacuar, salvando información. Estamos perdidos. Servidas al final.
nuestro mundo existían tres razas líderes: los Grinerios, los Kruzgol y nosotros, los Tenatón. Los Grinerios poseían altos conocimientos tecnológicos y comenzaron a explotar los minerales del planeta. Luego, nada les pareció suficiente. Al principio, el resto participó, pero entendieron que se rompía el equilibrio con la naturaleza, pues no se debía explotar más de lo debido. Los jefes de las tres razas se reunieron para llegar a un acuerdo, pero los Grinerios no estaban dispuestos a perder su principal sustento y desataron una guerra. En poco menos de dos estaciones salieron victoriosos. El costo fue muy alto y lo que temíamos se volvió realidad. Era el principio del fin. Los que sobrevivimos tuvimos que escondernos bajo tierra esperando un momento de esperanza. Entonces llegaron los Zars, máquinas creadas por los Kruzgol y los Kenatón para funcionar como guardianes de los minerales. Su objetivo era evitar cualquier extracción, pero fue un error. Se convirtieron en una amenaza y terminaron por destruir todo a su paso. Ahora ustedes, humanos, que vinieron a extraer las piedras, tenemos un enemigo en común, pues nos necesitamos. Además, hay otro mensaje, pero no estaba seguro si podía compartirlo con ustedes. ¿Lo dices porque no somos militares como tú? Todos corremos peligro y debemos saber lo que pasa. Isaac, vamos a calmarnos, por favor. Osmar dijo que compartiría la información que... Osmar, continúa. El alien que se puso en contacto conmigo me pasó datos de que él estuvo presente cuando llegaron por primera vez las tropas terrestres a este planeta hace 18 meses atrás. ¿Y eso ocurrió hace 18 meses? A la gente del comandante Ulises, el alien les contó sobre su historia y el peligro que existía. Eso no es posible. Yo encontré el planeta hace apenas 8 meses y fue por pura casualidad. ¿Casualidad? Eso en mi mundo no existe. En resumen, todos nosotros somos el pretexto que encontró Ulises para obtener permiso e invadir bélicamente el planeta y justificar su saqueo, extinguiendo, si fuera necesario, sus habitantes. Él era el único por su rango que tenía acceso total a la SGT. Contratiempos para llegar. Nada de qué preocuparse. Solo decir, amigos, que esos bichos sí que pegan fuerte. Qué bueno que te lo has pasado en grande. Tenemos noticias para ti. Osmar ha contactado con uno de ellos, al parecer amigable, y nos ha contado toda su historia. Incluso sobre la traición de Ulises. ¿Qué? Tu hermana te pondrá al día. Pero ahora eso no es importante. Tenemos que trazar un plan de escape. Miranda, dame un informe sobre el estado del personal. Se encuentra oculto en los almacenes con todo lo necesario para sobrevivir por 6 meses. Durante el ataque perdimos recursos, pero ninguna vida humana. Ahora todos ellos dependen de nosotros. Oliver, ¿encontraste algo en tu misión? Una nave sonda, aún operativa, que podría ser tripulada. Pero primero tendré que hacerle algunas modificaciones. Cuando esté lista, podrán salir del planeta 4 de nosotros. Muy bien. Tú y Miranda ocúpense de eso con el apoyo de Isaac. Nancy, ¿qué conocemos de estas criaturas que nos atacan? Son mitad orgánicos y mitad sintéticos. ¿Quién los creó? Los pensó para que fueran eternos. ¿Eternos? Sí, claro. Yo he destruido un par por el camino hasta aquí. Y yo voy por 8, pero no se mueren. Entonces, ¿tenemos alguna posibilidad de destruirlos por completo? Sí. Ellos guardan en su caja torácica este objeto. Se lo extraje a uno antes de su recuperación y no se levantó más. Sospecho que tiene que ver con su regeneración.
Esto se pone interesante. Mi pregunta, ¿nos ponemos a jugar a los cirujanos cada vez que tumbemos a uno de ellos? No le veo la gracia. Oliver, tú eres el ingeniero. Necesito que le hagas un estudio a ese objeto. Estoy pensando en utilizarlo para movernos hasta la nave sin que nos detecten. Me gusta cómo suena. Un dispositivo de infiltración. Bien, lo voy a intentar. Nancy, tú ocúpate de todo lo referente a medicamentos, primeros auxilios y los sueros para la salida del planeta. Como usted diga. Esperen un momento. Orr nos quiere decir algo. Deben salir de ese sitio. Han sido detectados por los ARC. Tenemos que movernos. Todos ya saben lo que deben hacer. Váyanse. Yo los cubro. Fuerte y claro. El invento de Oliver funcionó. Pude pasar sin que me detectaran. Logré rescatar parte de los minerales extraídos. Ahora voy a desviarme para recoger los datos de toda mi investigación. Isaac, no demores. Tengo todo listo. Solo faltan tú y Nancy para nuestra salida de este planeta. Y es posible que esos, lo que sean, nos hayan escuchado trabajando por acá. Ya casi estoy en mi laboratorio. No tardo. Tenemos poco tiempo antes de que las criaturas lleguen a Miranda y Oliver. Escúchame bien, Nancy. No podemos cometer ningún error. Lo sé. Y confío en tu experiencia. Todavía no entiendo qué haces aquí tan lejos de las comodidades de tu familia. Que mi padre sea rico no significa que no luche por lo que quiero y sea independiente. También está Oliver. Sí. Espero no arrepentirme de estar aquí por él. Nancy, sigue avanzando. Yo te abro camino. Nancy, vamos. Váyanse ya. Buena suerte. Del halcón líder, todos tienen las coordenadas de vuelo. El punto de descenso es en el ojo de una tormenta magnética, así evitaremos ser detectados por la seguridad de la base, especialmente por el ex coronel Osman. Agrupe las tropas.
comandante. Tenemos movimiento desconocido en nuestro perímetro. Son los nativos. Replieguense y adopten el protocolo defensivo. ¿Eres tú, Sabrina? Sí, coronel. No se preocupe. Yo le protejo. ¿Cómo cambian las cosas? Vamos. No perdamos tiempo. Debemos evacuar cuanto antes. Prepárense para salir al exterior. Entraron al planeta fuerzas de Ulises con órdenes de eliminarlos a todos. Aliens aliados se están ocupando de ellos en estos momentos, pero hay una pequeña probabilidad de que sobrevivan. Miranda, ¿me copias? Sí, fuerte y claro. No deben hacer contacto con el acorazado. Estoy interviniendo sus sistemas. Estas son las coordenadas que deben trazar. Allí encontrarán ayuda de la Confederación. Son tropas de Ulises. Tranquila, Nancy. De ese me ocupo yo. Todavía no saben que he tomado el control de los recursos médicos del acorazado. Regresemos a las naves y tracemos un nuevo plan de ataque.
viendo esto, es muy tarde para ti. Ulises, perdimos el control del destructor.